¿Cómo plantar semillas de papaya en casa? 7 pasos para plantar semillas de papaya en casa. La papaya es una fruta tropical exótica con una carne de color naranja brillante y un sabor dulce y suave. Si bien se puede encontrar fácilmente en los mercados y supermercados, plantar semillas de papaya en casa puede ser una experiencia gratificante y económica. Aquí hay algunos pasos simples sobre cómo plantar semillas de papaya en casa. 1. Recolecta las semillas de una papaya madura y sana. Las semillas deben ser lavadas y secadas al sol durante unos días antes de sembrarlas. 2. Prepara el suelo. La papaya prefiere un suelo rico en nutrientes y bien drenado. Agrega compost o abono orgánico al suelo para mejorar la calidad del suelo. 3. Siembra las semillas a una profundidad de aproximadamente 2 centímetros en el suelo. Asegúrate de mantener una distancia de al menos 2 metros entre cada planta. 4. Riega las semillas con regularidad para mantener el suelo húmedo. Asegúrate de no sobresaturar el suelo ya que esto puede ahogar las semillas. 5. La papaya prefiere crecer en un clima cálido y húmedo. Si vives en un clima frío, considera plantar las semillas en una maceta para que puedas moverlas adentro durante los meses más fríos. 6. Las semillas de papaya deben brotar en aproximadamente 2 semanas. A medida que las plantas crecen, asegúrate de podar las hojas y ramas muertas para fomentar el crecimiento saludable. 7. La papaya es una planta de rápido crecimiento y debería estar lista para cosechar en aproximadamente 6 meses. Plantar semillas de papaya en casa es una actividad divertida y fácil que puede proporcionar una fuente de frutas frescas y saludables. Siguiendo estos simples pasos, puedes cultivar tus propias papayas en casa y disfrutar de los beneficios de una fruta deliciosa y nutritiva. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta, comenta y compártelo. Además, si quieres ahorrar dinero cultivando alimentos en casa, revisa el primer comentario de este video.